Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La red tejida entre dictaduras se fortalece en América Latina, donde la sombra del autoritarismo se extiende sin freno. La dictadura criminal nicaragüense ha encontrado en la victoria de Claudia Sheinbaum en México un rayo de esperanza, un eco cómplice que resuena desde la presidencia hasta las calles. Las felicitaciones efusivas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, autoproclamados protectores de la revolución, no hacen sino confirmar el lazo estrecho entre regímenes que se resisten a soltar el poder y a rendir cuentas por sus atropellos. El comunicado, cargado de alabanzas y elogios, es un reflejo descarado de la camaradería entre quienes prefieren la represión a la libertad y la censura al diálogo. A nombre de nuestro pueblo y gobierno, se atreven a decir, como si representaran a una nación que hace tiempo dejó de ser su cómplice y se convirtió en su víctima. Las heroicas mujeres nicaragüenses, mencionadas con una retórica vacía y manipuladora, son solo un espejismo en medio del autoritarismo que oprime a su propia gente. La celebración desenfrenada de la dictadura sandinista no es por el triunfo de una mujer, es por el triunfo de la complicidad y la impunidad. Claudia Sheinbaum, señalada como aliada cercana del Partido Morena y del presidente saliente AMLO, es vista por Ortega y Murillo como un eslabón más en la cadena de dictadores que se apoyan mutuamente. La complicidad, vestida de izquierda, se aferra al poder y niega cualquier responsabilidad por los crímenes cometidos en nombre de una supuesta revolución. La historia se repite, los dictadores se abrazan y la democracia tiembla en América Latina mientras el autoritarismo avanza sin freno, alimentado por la indiferencia y la complicidad de aquellos que prefieren cerrar los ojos antes que alzar la voz contra la opresión. La administración dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo felicitaron el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien ganó las históricas elecciones presidenciales en México, que por primera vez tendrá a una mujer como jefa de Estado. A nombre de nuestro pueblo y gobierno, y por supuesto, a nombre de las heroicas mujeres nicaragüenses, felicitamos su histórica victoria de hoy 2 de junio, que la convierte en primera mujer presidenta de su país. Estamos seguros de que su seriedad, firmeza y demostrado amor a México y sus familias, serán factores decisivos para sus éxitos, es decir, para los nuevos triunfos de los pueblos mexicanos. Con admiración y reconocimiento, le auguramos lo mejor y, por supuesto, reiteramos nuestra disposición de trabajar juntos, en todos los campos por la dignidad, el respeto, la soberanía y el derecho a la paz, la seguridad, las culturas y la vida en nuestros países. La maquinaria del horror continúa su marcha en Nicaragua, donde el régimen Ortega Murillo despliega una nueva jugada en su estrategia de perpetuarse en el poder. Este lunes, en un acto descarado de propaganda electoral, la dictadura entregó los primeros 126 buses chinos, una muestra más del servilismo a sus amos extranjeros y del uso cínico de recursos para mantener su yugo sobre la nación. Los buses, provenientes de un lote de 250 que arribó al país el pasado 20 de mayo, fueron distribuidos entre transportistas de 14 cooperativas, todos uniformados como soldados de un régimen opresor, vistiendo camisetas y gorras con el lema Daniel y Rosario 2026. En un espectáculo grotesco de colores y símbolos del régimen, los transportistas lucían camisetas rosadas, emblema de la infame Rosario Murillo, y gorras que claramente anunciaban la intención de la pareja dictatorial de continuar su mandato más allá de 2026. La imagen de un país sometido, donde los símbolos de represión se disfrazan de progreso, revela la cruel ironía de una dictadura que se presenta como salvadora mientras hunde a su pueblo en la miseria y el miedo. La entrega de estos buses no es más que un acto electoral anticipado, una burla al sufrimiento de una nación que clama por justicia y libertad. Mientras el régimen finge benevolencia, los opositores saben que el verdadero objetivo de Ortega y Murillo es aferrarse al poder para evadir los juicios internacionales que los condenarían por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018. «Están atornillados al poder», dice un joven opositor que pidió el anonimato por temor a represalias, reflejando el sentimiento de una población aterrorizada y exhausta. En lugar de buscar una salida a la grave crisis de derechos humanos, la pareja dictatorial se prepara para otra farsa electoral, dispuestos a morir en el poder antes que enfrentar la justicia. La sucesión dinástica que preparan no es solo una tragedia para Nicaragua, sino un recordatorio de cómo el cinismo y la brutalidad pueden ahogar la esperanza de un pueblo. Transportistas nicaragüenses afiliados al partido de gobierno desde ya han empezado una campaña para postular al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para las elecciones generales de 2026. Gracias a las gestiones de nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, nosotros
estamos comprometidos con el pueblo de Nicaragua. Junto a las instituciones gubernamentales, los motoristas aprovecharon un donativo de 250 buses chinos para vestir camisetas y gorras que dicen Daniel y Rosario 2026. Seguimos bendecidos, prosperados y en victoria gracias a nuestro buen gobierno. Algunos analistas han lamentado que el gobierno de Daniel Ortega una vez más excluirá a la oposición de unos comicios, como ha ocurrido desde el año 2016. Yo siempre he dicho que Daniel Ortega jamás va a dejar de ser el candidato eterno del Frente Sandinista hasta el día que se muera. En el oscuro panorama de las dictaduras, una voz valiente emerge desde el exilio, resonando con fuerza en los corazones de los oprimidos. El religioso Marcos Somarriba, desde la Iglesia Santa Ágata en Miami, lanzó un dardo certero contra los tiranos nicaragüenses, acusándolos de perseguir a la Iglesia y a todos aquellos que se atreven a defender la justicia y la verdad. En su sermón, Somarriba no solo denunció los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega Murillo, sino que también reveló la desolación y perturbación que caracteriza a los ejecutores del terror, describiéndolos como dictadores sin escrúpulos, muertos en vida. Desde el púlpito, rodeado por una significativa comunidad de exiliados nicaragüenses, el pastor instó a la unidad espiritual y terrenal, señalando que la fe y las prácticas religiosas son baluartes en la lucha por una sociedad más justa e inclusiva. Atacan y exilian a todas aquellas personas que no se someten a sus maquiavélicas manipulaciones, afirmó Somarriba, destacando cómo los opresores cercan los espacios de poder divino para sofocar la resistencia y aplacar la disidencia con una violencia brutal. El mensaje del reverendo fue un llamado a la esperanza y la resistencia. Somarriba evocó el significado de la Pascua, comparándola con la liberación de los oprimidos, una metáfora poderosa para aquellos que sueñan con regresar a una Nicaragua libre de ataduras. En su apasionado discurso, aseguró que la solidaridad entre las víctimas y la resistencia sólida de la sociedad son fuerzas inquebrantables que tarde o temprano llevarán a los opresores a rendir cuentas por sus abusos de lesa humanidad. El poder de los opresores es temporal, sentenció, subrayando que la justicia divina y la lucha incansable de los justos prevalecerán sobre la tiranía. Así, desde el exilio, la voz de Somarriba se alza como un faro de esperanza y resistencia, recordando a todos que, aunque los dictadores intenten silenciar la verdad, su poder es efímero y su destino, inevitablemente, será el juicio y la condena por los crímenes cometidos contra su propio pueblo. En Miami, Estados Unidos, donde se reúne una significativa comunidad de exiliados nicaragüenses, el padre Marco Somarriba acusó a los criminales de lesa humanidad, Daniel y Rosario, de perseguir a la Iglesia y en su homilía afirmó que están muertos en vida ante tanto daño que le han hecho al pueblo nicaragüense. La sangre de Cristo está muy presente hoy en mucha gente perseguida y oprimida. Su iglesia es perseguida, sus miembros azorados y castigados por su fe. De nada les sirve a los secuaces de regímenes andar colgados de su cuello un rosario cuando a la vez torturan, encarcelan y persiguen maltratando sin escrúpulos bajo órdenes de arriba, a los que pisotean con el poder temporal que se creen tener en el nombre del pueblo. Vuelve Cristo a ser crucificado y clavado en la cruz de la injusticia en cada hermana y hermano preso por conciencia. Si nos colgamos un rosario al cuello, es que comulgamos con Cristo, es que somos vida para los demás, pan para que los demás tengan fortaleza. Cristo está muy presente hoy en nuestros pueblos. Jesús mismo fue perseguido y eventualmente crucificado por las autoridades de su tiempo. La hipocresía de la dictadura Ortega Murillo alcanza nuevas alturas, mientras orquestan la opresión sistemática de la Iglesia Católica en Nicaragua, simultáneamente celebran el bautizo de su nieto en la misma institución que han perseguido implacablemente. El pasado domingo 2 de junio, en un acto cargado de cinismo y doble moral, los dictadores anunciaron con alegría y agradecimiento a Dios el bautizo de Camilo Noé Daniel, hijo de Camila Ortega Murillo y Noé Salas Cisneros, en la parroquia San Judas Tadeo del barrio capitalino San Judas. Este acto, aunque revestido de una fachada de devoción, no hace más que evidenciar la descarada manipulación y el uso oportunista de la religión por parte de un régimen que ha congelado cuentas bancarias, ilegalizado organismos religiosos y asediado, encarcelado y desterrado a más de 222 religiosos católicos desde abril de 2018. El bautizo, oficiado por el padre párroco Julio Arana, junto al sacerdote Rafael Ríos de Jinotega,
se realizó sin la presencia visible de los dictadores en las fotografías difundidas por medios oficialistas. Esta ceremonia privada, en contraste con la brutal represión que sufren los religiosos en Nicaragua, ha provocado una ola de indignación y repudio entre los opositores y defensores de derechos humanos. La defensora Jaidé Castillo, con contundencia, denunció la doble moral de los Ortega Murillo, calificando su acto como un intento burdo de lavar su imagen mientras continúan con su cruzada de represión contra la Iglesia. Incluso desde el exilio, un sacerdote que prefiere mantener el anonimato recordó cómo la pareja dictatorial siempre ha acudido a la Iglesia Católica para ceremonias familiares, rememorando los bautizos de sus hijos en los años 80. Esta maniobra no ha pasado desapercibida para figuras como el excarcelado político y desterrado Miguel Mendoza, quien denunció las conexiones del padre Julio Arana con el régimen, evidenciando una red de complicidades y lealtades forzadas dentro de la institución eclesiástica. Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron los grandes ausentes en el bautizo de su nieto Camilo Noé Daniel Salas, hijo de Camila Ortega y su esposo Noé Salas Cisnero. Ortega y Murillo anunciaron el bautizo en una nota de prensa enviada a funcionarios públicos, alcaldías, diputados, magistrados y medios sandinistas. Con alegría y agradecimiento a Dios, celebramos el bautizo de Camilo Noé Daniel hoy domingo 2 de junio, dice la nota oficial firmada por la pareja de dictadores Ortega y Murillo. El bautizo se realizó el fin de semana en el contexto de la crisis a la sucesión dinástica de parte de Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.